Vamos a ver a Unión Huaral, que recibía al cuadro de San Alejandro. Así es, Nicolás Celis, el gato Montes. No recibía a San Alejandro, perdóname. A Comerciantes Unidos. Y va a ser Joseph Chávez quien pondría el empate para el equipo de la DAF. Juan de Guaral, está bien el la cancha. El Atlético Madrid. Está bien la cancha. Mira cómo está la cancha. Está bonita la cancha. Está bien la cancha del Julio López Colán. Excelente marca de jeans. ¿No? Vemos en Ica al cuadro local contra Alfonso Ugarte. El Sport Victoria ante el Alfonso Ugarte de Puno. Situaciones, aquí por ejemplo una, el arquero, increíblemente debajo del arco, se salva el local. 0-0 terminó. Ya estaba vencido César Carrera. Holanda. Vendida, ¿no? Holanda. Ahí está. Este es Minero, ¿no? Sí, vamos a ver al Galo. Contra Pacífico. Está con su chela en parte. Ahí dice, hermano, a la diagonal, la permuta invertida, le dice. Pues no le hacen caso. Acá está el gol de Germani. ¡Germán Carti! Ahora, ¿tú sabes qué? Ese estadio, si no estás abriendo, no puedes entrar, ¿no? Acá está San Alejandro, el puntero. Así es, el equipo de Javier Arce lidera. Mira esa gente. El gol de Anthony Rodríguez. Ok, estamos ya con la segunda división y la quinta fecha, Erick Osores. De acuerdo, Sport Boys cayó, por fin ganó. Lo hizo de visita contra Walter Ormeño. Aquí está la chance de los rosados que va a desbordar. ¿Quién? La Pinza Hernández. La cuerda del segundo palo y va a llegar. Qué solo que estaba, pero por Dios. Jaime Linares, que está haciendo goles. A los 7 minutos ya ganaba el Boys. Había marcado la fecha del debut contra Pacífico. Con la coja. Contra Walter Ormeño, este es un joven del Estadio Municipal de Quilmaná. De acuerdo, después el turno para Víctor Espinosa. Y acá se complica el lateral, se la roban. ¿Cómo lo habrán gritado después? Y lleva... Bellini, ¿no? No es Bellini. Manuel Olaya. Así es. Ahí tenemos. Ya del Boys, vamos ahora a Huánuco. Penalazo. ¡Qué penalcito! Le daría el 1-0 para Alianza Universidad. Así es. Contra Copsol. Marca el brasileño Smith. Smith ha dado. El que fue el del tackle monumental. Así es, contra Omar Cuya, el año pasado. Mientras este señor no vendía ni una cancha. Penal. Este penal. Pero qué acostumbrado Copsol para marcar. Buena definición. Pero hay que patear bien los penales. Ah, este es, wow. Pórtate bien, ¿no? Este es Pórtate Bien, ¿o no? ¿Ah? Sí, Jesús Reyes, pórtate bien. Ahí está, Jesucito Reyes. Vamos a ver al taladro ahora. A Torino, que visitaba a Willy Cerrato. Y llegaría el penal. Así es, marcado por Fernando Pizarrito García. Ahí está, un zapatazo al medio, pero...